financiera Sabutu Barakaldo, teníamos la intención de crear, de hacer un proyecto de una revista que recogiera, estudiara la historia de Barakaldo. La memoria histórica es algo que parece ser que todos tenemos la impresión de que en Barakaldo o se ha dejado un poquito o no le hemos dado la importancia que hubiéramos debido. Hay cantidad de trabajos de investigación que se están llevando a cabo y que son publicados en esta revista. Antes de esto, por supuesto, los programas de Sabutu Barakaldo en la comunidad educativa de Barakaldo han tenido, y a través de toda la actividad que ha tenido tanto el Ayuntamiento como el CIMA, desde el año aproximadamente 1999 ya han caído 16, 17 años, ya es un periodo majo, y hoy podemos decir que estamos asistiendo a un reverdecimiento de las letras, de la historia. Ahora mismo, por ejemplo, se han publicado varios libros de autoras de Barakaldo y algunos autores de Barakaldo, nada más que mirar en las librerías, que ahora ya ponen autores de Barakaldo y aparecen 15, 14, 8, 6 libros. Y a mí me parece que eso es terriblemente positivo, que el trabajo, la acumulación del esfuerzo va dando esos frutos, y que cada vez más, si siempre hemos tenido orgullo de ser baracaldeses, en este sentido, el trabajo para este reconocimiento yo creo que se está extendiendo por Barakaldo y que el futuro puede ser bastante halagüeño. Como defensor del patrimonio industrial y de la memoria industrial del país, pues dar las gracias a la Asociación de Vecinos y al Ayuntamiento que haya montado esta exposición en un lugar tan emblemático como esta nave. Reúne a los dos grandes sectores, incluso al sector minero y al sector siderúrgico. Esta nave que se trajo en los años 60 de la fábrica de la Iberia, de la zona de Vizcaya, y que vino a dar servicio a una empresa minera como era Arconera, ¿no? O sea, de alguna manera fusiona esos dos elementos, esos dos sectores productivos que han caracterizado a la historia industrial de este país. Es una nave emblemática también porque, como sabéis muchos, en los años 90 estuvo proyectado aquí el ubicar el Museo de la Técnica de Euskadi, del cual, por lo que veo, todo solo conserva el nombre. Desgraciadamente, la administración vasca no ha tenido ninguna sensibilidad con este tema. Fue José Barrico, como consejero de Cultura, el que dio aquellos primeros pasos para que aquí se ubicara el Museo de la Técnica. Después, el gobierno vasco no ha tenido ningún interés, no ha querido de alguna manera reconocer la tradición y la cultura ingenieril e industrial, que es una seña de identidad de este país. Por otra parte, hablar de Sefanitro. Pues es que hablar de Sefanitro es hablar de la historia económica de este país, y cuando digo, me refiero incluso a todo el Estado español, ¿no? Altosornos de Vizcaya había sido una fábrica que nunca había aprovechado suficientemente sus derivados del sector químico, y cuando pasa la guerra civil, por una parte la plusvalía que le va a permitir a Altosornos de Vizcaya la creación de Sefanitro, como sabéis, es una fábrica ligada a Altosornos, y por otra parte los intereses de los gobiernos franquistas en aquella época de autarquía, que necesitaban abonos para el campo, hacen que incluso sea considerada como fábrica de interés nacional, ¿no? O sea, una fábrica que va incluso a disponer de mucho más cemento del que podían disponer otros. Su historia más reciente, muchos de los que estáis aquí todos la conocemos, pues la típica fábrica de traición, ¿no?, o de régimen paternalista, es decir, malos sueldos, contaminación, calidad de vida, bueno, pues sobre todo los que habéis vivido más próximos a la fábrica lo habéis padecido. En el año 96 todavía hay un accidente, un escape de gas, acordaros que un vecino de Beurco parece que fallece en relación con aquel escape. Y curiosamente, cuando la fábrica desaparece, producto, yo creo, de aquel pelotazo, aquel bullying inmobiliario que nos afectó hace 10, 15 años, o que empezó hace 10, 15 años, pues el patrimonio que tenía la fábrica, el patrimonio arquitectónico que tenía la fábrica, desgraciadamente nos ha aprovechado de hacer río entera, ¿no? Patrimonio que parte de él se podía perfectamente conservado,
estoy hablando de las torres de edificación, de algunos de los dos siglos magníficos que tenemos en fotografías, y de algunos de los edificios, una magnífica arquitectura racionalista que pudiera haber sido aprovechados, no se ha aprovechado absolutamente nada, lo único que queda es el cargadero que junto con los otros dos cargaderos de Minerva han sido recientemente declarados monumento, declarados bien cultural calificable por el gobierno vasco, y que junto a la nave de almacenamiento de fosfatos del CROSS, relativamente próxima también de madera de pinote, curiosamente, son los dos elementos declarados patrimonio en el barrio de Luchana, barrio que lamentablemente ha perdido un gran patrimonio, pero aún así todavía conserva algunos elementos fundamentales, hasta el punto de que probablemente yo creo que son los dos únicos elementos declarados patrimonio para que estén en Luchana. Quiero dar las gracias a Nerea Cantero, nuestra concejala de Cultura, y también a Manolo como representante de todos los vecinos y vecinas de Luchana y de la Asociación Villamor, porque son los que habéis estado trabajando mano a mano y codo con codo para hacer esta exposición realidad. Yo creo que un pueblo y un barrio no puede perder su historia porque perdería su alma. Y por eso me parece que esta exposición además se produce en un momento idóneo. Justo en el momento en que el barrio de Luchana está en expansión y en crecimiento, viene esta exposición aquí y no es casualidad. Lo que queremos es que Luchana crezca y mire al futuro sin olvidar nunca su pasado, su identidad, saber quiénes sois, de dónde venís y que las nuevas generaciones lo puedan conocer. Y es verdad que a veces de algunos elementos solo quedan imágenes, también la historia viva, de todavía muchas personas que por aquí pasarán y contarán ese pasado de este barrio. Bueno, yo creo que también eso es positivo.